Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, compañeras feministas, compañeros aliados, es un honor para mí, como Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, traer la postura de esta institución histórica, pues el tema que nos convoca aquí también es históricamente trabajado y luchado por las mujeres, el derecho al aborto, lo que se traduce a la no criminalización por nuestro derecho a ejercer, a decidir sobre nuestros cuerpos y, por ende, nuestro derecho a decidir sobre nuestro proyecto de vida. Compañeras y compañeros, es necesario que este debate debe trazar una línea clara entre quienes estamos a favor y quienes están en contra de la vida digna de niñas, adolescentes y mujeres en esta patria. Hacemos un llamado de coherencia a la Asamblea Nacional, ya que ha asumido el compromiso con la Comisión AMPETRA para que, en armonía con esta lucha, se reconozca que los casos de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, quienes deben recibir una sanción, son los victimarios, no somos las víctimas. Abordaré mi intervención en cuatro puntos importantes, los cuales pretenden brindarles a ustedes, señoras y señores asambleístas, una mirada clara, crítica, informada, pero sobre todo profundamente democrática y humanista, porque eso es lo que se merecen las mujeres, las niñas y las adolescentes aquí en el Ecuador. En primer lugar, no podemos pasar por alto las cifras alarmantes de violencia sexual, maternidad, infantil, pero sobre todo las situaciones de cómo esto afecta de manera más profunda a las mujeres empobrecidas del país. En segundo lugar, es necesario desmentir algunas falsas premisas sobre las cuales se basan argumentos que pretenden satanizar temas de acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos de nosotras las mujeres. Criminalizar el aborto es una expresión de violencia contra las mujeres. Toda forma de violencia contra las mujeres es una vulneración a nuestros derechos humanos. En tercer lugar, es necesario e importante analizar la tarea que tenemos nosotras como servidoras y servidores públicos para tener la responsabilidad de un debate claro, con argumentos, que no caigamos en extremos. Criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza, pues la transmisión intergeneracional de la misma recae directamente y contribuye directamente a la problemática de los embarazos no intencionados. Los números son claros en el Ecuador. Las mujeres que mayor abortan son las mujeres menores de 25 años, con menos años de educación formal, y las más pobres. Bajo esta primera premisa, señoras y señores asambleístas, la norma actual vigente está hecha para oprimir a las mujeres pobres de nuestra patria. Las mujeres que acuden a un sistema de salud público lo hacen a riesgo de que se descubra que sus abortos han sido provocados, pero aún así, a sabiendas de eso, lo hacen porque no tienen otra opción. O mueren en sus casas, o tratan de salvar sus vidas a costa de ir a la cárcel. Otro punto importante para dar a conocer aquí es que los casos... Esto se agrava cuando esta situación se da por incesto. Esos niños que vienen a estos hogares van a tener una vida en donde evidentemente el riesgo de vivir violencia sexual es importante. La calidad de vida de las mujeres es importante, y eso, como responsabilidad del Estado, nosotros tenemos que tener. Ya lo ha mencionado varias asambleístas, la asambleísta Esther Cuesta. 24.794 partos han sido de adolescentes, pero no existe una estadística comparada de instituciones que deben trabajar en el cuidado y en la reparación y en la protección de estas niñas. Señoras y señores asambleístas, es nuestra responsabilidad como servidoras y servidores públicos tomar unas decisiones informadas que atiendan a la realidad que enfrentamos como país. Es su obligación legislar a favor de la vida de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. En el Ecuador, el índice de impunidad es alarmante. Nuestra respuesta como Estado
es la criminalización de las mujeres. Para finalizar mi discurso, solo quiero dejar sentado que este debate debe centrarse en un solo punto y en una sola pregunta. ¿Será que las niñas, las adolescentes y las mujeres deben ir a la cárcel por ser pobres? ¿Las niñas deben ir a la cárcel por decidir? El proyecto de vida de niñas, de adolescentes y de mujeres están en sus manos. Señoras y señores asambleístas, en su poder de legislar está que ninguna niña, que ninguna adolescente, que ninguna mujer tenga que elegir entre morir o ir a la cárcel. Muchas gracias. Intervención.